Hace 15 años que el reparto de las chicas Gilmore se separó, pero eso no significa que ya no se piensa en la gente de Stars Hollow. ¿Quién se convirtió en una gran comediante? ¿Quién cambió la televisión por el teatro? Sigue viendo para saber qué hace el reparto hoy en día. Lauren Graham interpretó a Lorelai Gilmore, la madre soltera e independiente de la adolescente Rory. Conocida por su ingenioso discurso y su adicción al café, Lorelai va por la vida sin ayuda de nadie, especialmente de sus ricos padres, hasta que necesita ayuda para pagar la costosa escuela privada de Rory, que es donde realmente comienza la historia. You need money. I have a situation. You need money. Lauren Graham hizo grandes cosas después de las chicas Gilmore debutando en Broadway en Guys and Dolls y escribiendo 3 bestsellers de The New York Times. La estrella de Todopoderoso 2 publicó sus primeras memorias, Talking as Fast as I Can from Gilmore Girls and Everything in Between, en el 2016, cuando el reparto se reunió para el reboot de Netflix Un Nuevo Año. El libro sirvió como una pieza para el renacimiento de las chicas Gilmore y proporcionó detalles detrás de escenas que siempre se quisieron saber. Graham explicó a Elle: "Pensé que era tan extraño y maravilloso haber interpretado a este personaje y luego llegar a interpretarla de nuevo que empecé a escribir sobre ello. The fact that it was sort of the people who brought us back and we got to finish a story that we hadn't gotten to finish." Desde que interpretó a Lorelai, Graham se convirtió en la madre televisiva de Hollywood, apareciendo en la serie Parenthood y en la película Middle School, The Worst Years of My Life. Desde marzo del 2021, Graham tiene un papel principal en The Mighty Ducks. Alexis Bledel es más conocida por su papel de Rory Gilmore, una rata de biblioteca. Las chicas Gilmore siguen a Rory desde la adolescencia hasta la adultez, centrándose en la relación con su madre. Bledel era ideal para interpretar a Rory, pero no disfrutó de las audiciones que hizo para conseguir el papel, porque tenía gripe en ese entonces. Ella admitió en Late Night with Seth Meyers que no era una actriz experimentada y que tuvo mala actitud ante las convocatorias. I was a student at NYU and they kept calling me back up to audition. I think I went like 6 times and oddly, I wasn't, you know, a very seasoned actor at all. Pero la creadora de las chicas Gilmore, Amy Sherman Palladino, pensó que la actitud de Bledel era perfecta para Rory. And for the last time, the name is Rory! Luego de 7 temporadas en Las Chicas Gilmore, Bledel continuó su carrera televisiva apareciendo en Mad Men y Us and Them. En el 2016, retomó su papel de Rory para Un Nuevo Año, pero no quedó muy satisfecha como terminó su personaje. Así lo contó a Deadline. Esperaba que Rory terminara con éxito después de todo su duro trabajo, así que el argumento del embarazo fue algo difícil de digerir para mí. Sin aguardar una esperanza más cercana para su personaje en Las Chicas Gilmore, la actriz ganadora de un premio Emmy se instaló en medio de otro universo televisivo en la exitosa serie de Hulu, El Cuento de la Criada. Desde el 2017, Bledel luce un traje rojo para el papel, pero ahora que Gilead colapsó, su personaje Off-Glen debe aprender a navegar por un nuevo mundo. Kelly Bishop interpretó a la matriarca de la familia Gilmore, Emily, que era la esposa de Richard, interpretado por Edward Herrmann. Emily era un personaje distintivo y complejo que a menudo criticaba a su hija Lorelai, pero adoraba a su nieta Rory. Bishop dijo que la doble personalidad de Emily era una de las cosas que más le gustaban de su personaje. I liked her attitude. I mean, she was so difficult and demanding and hard to please. Desde Las Chicas Gilmore, Kelly Bishop tuvo una ajetreada carrera televisiva. La actriz apareció en episodios de La Ley y el Orden, VE, y La Esposa Ejemplar. A pesar de su éxito en otras series, Bishop extraña mucho algo de su tiempo en Las Chicas Gilmore. Ella explicó en Today: "Lo que realmente me encantó de toda esa serie fue la escritura de Amy Sherman Palladino. Es probablemente el mejor material que hice". Bishop volvió a probar la escritura de Sherman Palladino cuando trabajó en la serie Bunheads y volvieron a reunirse para Un Nuevo Año. La actriz también firmó para unirse como escritora, directora y productora en la 4ª temporada de La Maravillosa Señora Maisel, otro éxito de Sherman Palladino. Al parecer, Bishop lleva manifestando un papel para ella desde el 2019. Ella admitió a People TV que le encantaría un papel en la serie comedia-drama de época, diciendo: "I would work with Amy under any circumstances".
La actriz de Suki St. James, Melissa McCarthy, es quizá la mayor estrella que surgió de Stars Hollow. Interpretó a la chef Torpe en las 7 temporadas de Las Chicas Gilmore, y McCarthy se hizo un nombre en la comedia al protagonizar Damas en Guerra y Ladrona de Identidades. Solo entre el 2015 y el 2016, McCarthy protagonizó 4 películas de comedia de gran éxito como Spy, Una espía despistada y Cazafantasmas. Su agenda estaba tan repleta en ese momento que solo pudo aparecer en un episodio de Un Nuevo Año, pero la actriz no quiso perdérselo. Se la notó muy sentida cuando todos se reunieron en el set y dijo a E.T.: "Yo solo vi el set de rodaje y vi a todos allí como si no nos hubiéramos saltado nada". Luego de Un Nuevo Año, la carrera de McCarthy continuó en ascenso. Se le puede ver en los sets de superproducciones como El Alma de la Fiesta y Thor: Love and Thunder. McCarthy salió como invitada en SNL, como el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y la impresión le valió un Emmy a la mejor actriz invitada en una serie de comedia en el 2017. También se extendió a otros géneros, como el thriller drama 9 Perfect Strangers, en el que igual fue productora ejecutiva, siendo un proyecto a nivel personal. To me, I thought after the last year and a half or so, people kind of owning that they need some help, that everyone's kind of weird and damaged. Lorelai y Rory no funcionarían sin Luke Danes, interpretado por Scott Patterson, el hombre de la cafetería que les da su café cada mañana, tarde y noche. Se convierte en mucho más que el hombre del café cuando él y Lorelai empiezan a salir en la cuarta temporada. Patterson dijo a Decider que se conectó al instante con el personaje de Luke diciendo: "No necesité investigar, no tuve que prepararme, dije, este soy yo, lo tengo". Tras el final de la serie, Patterson cambió la pequeña pantalla por largometrajes como Yellow Fever y prestó su voz a la película de animación Batman: Gotham by Gaslight. Patterson es un hombre con muchos talentos y explica a Decider que suele tener muchos proyectos en marcha. Además, trabajó como productor y fotógrafo y está en una banda y compone su propia música. A pesar de su apretada agenda, Patterson no pudo dejar de lado a Las Chicas Gilmore, incluso después de regresar para el reestreno. Su aventura del 2021 es un podcast de reescritura de Las Chicas Gilmore, I Am All In with Scott Patterson. Patterson dijo a E! News: "Fue realmente una buena idea para atraer a los fans porque están hambrientos de hablar de ello y todavía, en cierto modo, está en el extremo profundo, si se quiere, de la Gilmore esfera". También admitió que está viendo la mayoría de los episodios por primera vez. Keiko Agena interpretó a la mejor amiga de Rory, Lane Kim, obsesionada con la música. En las 7 temporadas, Lane pasó de ser una hija coreana obediente que escondía sus CDs bajo el suelo a ser baterista y a ser madre de 2 hijos. Al final, todo se resuelve para ella. Se reconcilia con su madre e incluso trabajan juntas en Kim's Antics en la renovación. Después de Las Chicas Gilmore, la estrella japonesa-estadounidense actuó en películas y series como 13 Reasons Why y Dirty John. En el 2019, la actriz se unió al elenco de Prodigal Son como la doctora Edrisa Tanaka. El personaje realmente le habló y explicó a E.T.: "Me di cuenta de que había algo a lo que podía aferrarme, que podía hacer algo con él". Agena escribió el libro de memorias No Mistakes. Según Bustle, surgió de la ansiedad que experimentó en Las Chicas Gilmore y comenzó como terapia. A pesar de eso, ella se refiere a la serie como una experiencia positiva y está involucrada con el fandom. En el 2021 presentó el show Gilmore the Merrier de Up TV junto a Todd Lowe, quien interpretó a su esposo. Los fans de Las Chicas Gilmore conocen a Jared Padalecki como el primer amor de Rory, Dean Forrester. Después de unas cuantas rupturas temporales, Rory y Dean lo dejaron en la 5ª temporada y Padalecki dejó Las Chicas Gilmore para no volver a ser visto. I don't know, I thought you maybe liked me, but it's obvious that you're not interested, so I just wanted to say that I get it and I'm not gonna bother you anymore. Excepto cuando regresó para Un Nuevo Año, después de sus días en la serie, consiguió el papel de Sam Winchester en la exitosa serie Supernatural, emitida desde el 2005 hasta el 2020. Pero a Las Chicas Gilmore casi le cuesta el papel en Supernatural. El creador, Eric Kripke,
estaba preocupado de que Padalecki no pudiera interpretar a un personaje súper inteligente como Sam. Padalecki dijo a TV Guide, Eric dijo, vi las chicas Gilmore, queremos que Sam sea muy inteligente y entonces mi representante tuvo que decir, bueno, mi cliente es un estudiante del mérito nacional. Y por suerte fue suficiente para que Padalecki consiguiera la audición. Aunque la etapa de 15 años de Padalecki en Supernatural terminó, su carrera no se muestra desacelerada. A partir del 2021 interpreta a Cordell Walker en el drama criminal Walker, del que también es productor ejecutivo. Desarrollar el nuevo personaje le llevó tiempo y fue difícil dejar de lado a Sam porque considera que es una parte de él, lo explicó a The New York Times. Utilicé ese tiempo la pandemia de forma egoísta para desarrollar a Cordell Walker. Michael Winters interpretó al arrogante concejal de Stars Hollow y propietario de una tienda local, Taylor Ducey, en Las chicas Gilmore y fue el papel más importante de su carrera televisiva. Winters cambió la pequeña pantalla por el teatro con la excepción de la reunión de Un Nuevo Año, que fue su último crédito en televisión. Actualmente la pasión de Winter es el teatro. Explicó a Fox 13 Seattle que las obras de teatro son tan inmediatas que el público puede relacionarse al instante con las emociones. En cuanto a las chicas Gilmore, Winter dijo a Fox 13 Seattle que la televisión requiere que llegues preparado y listo para empezar, señalando que Lauren Graham y Alexis Bledel tenían constantemente sus guiones en las manos porque tenían mucho material que aprender. I mean, it was hard for me and I didn't hear as much as they did. Winters dijo que es diferente en el teatro, donde tienes meses para prepararte. Actuó en más de 20 obras de teatro desde que terminó Las chicas Gilmore. Entre sus créditos más notables están Las alegres comadres de Windsor y La tempestad en el Colorado Shakespeare Festival. El padre distanciado de Rory en Las chicas Gilmore, Christopher Hayden, fue interpretado por David Sutcliffe, que retomó su papel en el episodio Otoño de Un Nuevo Año. Dijo a The Post, me siento agradecido de formar parte de una serie que se convirtió en un clásico para varias generaciones y que sigue vivo en el corazón de los fans. Desde Las chicas Gilmore, Sutcliffe tuvo una carrera televisiva muy ocupada, apareciendo en series como Private Practice, Proof y Mistresses. Su último crédito como actor fue en el drama antológico estadounidense del 2018, The Romanoff, tras el cual decidió retirarse para centrarse en otros proyectos, lo explicó a The Post. Me obsesioné con una forma de psicoterapia llamada núcleo energético. Ahora dirijo talleres en los que ayudo a la gente a curarse de los traumas para que puedan vivir una vida plena y con sentido. Es muy gratificante e infinitamente fascinante. Liza Wale interpretó a Paris Geller, la enemiga de Rory, que se convirtió en su mejor amiga en Las chicas Gilmore. Se incorporó a la serie como personaje recurrente en la primera temporada, pero fue personaje regular en las seis siguientes. Cuando la serie terminó, Wale obtuvo un papel principal en el thriller Cómo defender a un asesino, que se emitió del 2014 al 2020, pero hizo un hueco en su agenda para retomar el papel de Paris en Un Nuevo Año. It all sort of came back and I didn't realize how much I had missed doing it, so I was very excited. Wale tuvo la oportunidad de volver a trabajar con Sherman Paladino para una estancia como invitada en La maravillosa señora Maisel como Carol King en el 2019. Según TV Line, ella estaba bajo contrato con ABC para Cómo defender a un asesino en ese momento, pero se le concedió tiempo libre para el arco de tres episodios. Wale ahora está centrada en el cine independiente, apareciendo en Women is Losers del 2021. La escritora y directora Lisette Feliciano dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter que la película muestra cómo es una relación sana entre mujeres. Jess Mariano fue el corto pero dulce enamorado de Rory en Las chicas Gilmore y también fue la pareja de Alexis Bledel por 4 años fuera de la pantalla. Los fans adoran al chico malo Jess, pero Milo Ventimiglia no esperaba interpretar a un personaje tan importante en la serie, así lo reveló a W Magazine. Estaba en la habitación con Amy Sherman Paladino y pensé que eran solo 2 episodios, y entonces mi agente me dijo, ¿quieren convertirte en un personaje regular? Y yo dije, ¿regular qué? ¿Qué significa eso? Y así fue como Ventimiglia se convirtió en un habitual de la serie, apareciendo en 37 episodios. El actor bromeó con W Magazine.
Todavía hoy me sorprende el impacto del personaje de Jess, lo mucho que todos estaban enamorados de él y querían encontrar un tipo como Jess. Era una especie de problema, ya sabes. Las chicas Gilmore fue el papel más destacado de Ventimiglia. Desde que salió en la serie, obtuvo papeles como Son como niños 2, Gotham y Ultimate Spider-Man. Desde el 2016, interpreta al protagonista Jack Pearson en el drama de la NBC Así Somos. Es un papel que le atrajo de inmediato. Incluso disfruta dirigir episodios de la serie, según declaró a Gold Derby. Soy feliz detrás de la cámara, quiero asegurarme de que todo el mundo se vea bien, que esté equipado para cumplir con estos argumentos, las experiencias y los personajes. Yannick Truesdale interpretó al malhumorado encargado del hotel, Michelle Gerard, que trabajaba con Lorelai y Suki en el Independence Inn y luego en el Dragonfly Inn. Apareció en las 7 temporadas de la serie original y retomó su papel para el reestreno. It was crazy for us to go back because you have to remember that everything was destroyed. That's so right. When we walked back, they had to rebuild everything from scratch. Desde que Las Chicas Gilmore terminó, el actor nacido en Montreal hizo algunas actuaciones, pero está centrado en otras pasiones, como abrir una sala de spinning en su ciudad natal. Le dijo a Her Campus, «Siempre me gustó hacer ejercicio, así que me pareció natural involucrarme en la industria. Es algo que nunca pensé que haría, pero la idea era tan clara y me pareció tan acertada que me lancé a ello, y lo hice realidad en 4 meses». Es un giro perfecto del destino para que el actor haga algo que a su personaje de Las Chicas Gilmore, preocupado por la salud, le encantaría. Ahora que su negocio de spinning está prosperando, Truesdale volverá a la pantalla en el 2022 para la serie de comedia laboral de Netflix God's Favorite Idiot, con su compañera de Stars Hollow, Melissa McCarthy. Elizabeth Liz Torres tiene una carrera muy ajetreada desde que Las Chicas Gilmore terminó en el 2007, pero la comedia dramática es uno de sus papeles favoritos hasta la fecha. I love the dialogue, I love saying those lines. I'm so glad I had all that sex. Luego de interpretar a la profesora de baile, Patricia Miss Patty Lacosta, por 7 temporadas, Torres siguió protagonizando series de comedia. Apareció en Ugly Betty y Desperate Housewives. Además, trabajó en otros géneros, saliendo en la segunda temporada del thriller político Scandal y fue nombrada una de las mejores estrellas invitadas de la serie por Entertainment Weekly. En el 2016, Torres volvió a ponerse en los zapatos de baile de Miss Patty para un nuevo año. A la hora de volver a meterse en el personaje, dijo a TV Addict, «Es una segunda piel para mí, no siento que esté actuando, solo soy la señorita Patty». En el 2021, Torres volvió a actuar para encarnar a Eleanor Roosevelt en E. Roosevelt. Jackson Douglas hizo todo lo posible para mantenerse alejado del ojo público desde que Las Chicas Gilmore llegó a su fin. La estrella de The Guilt Trip interpretó al chico de la superproducción Jackson Belleville, que también era el enamorado y posterior esposo de Suki St. James. Uno de los créditos más notables de Douglas desde Las Chicas Gilmore incluye un papel de voz en la serie de comedia animada Padre de Familia. Douglas prestó su voz a varios personajes de la serie, que también está protagonizada por su ex esposa, Alex Borstein. Desde que apareció en el episodio Primavera de Un Nuevo Año, Douglas no fue visto en la pantalla. Se tomó un descanso de la actuación y estuvo ocupado viajando por el mundo con sus hijos Barnaby y Henrietta, que comparte con Borstein. Su biografía en Twitter dice, «Trasladamos a la familia a Barcelona para experimentar una perspectiva más global de la vida y la comunidad. Estamos aprendiendo un nuevo idioma y cultura, es muy emocionante». El 3 de marzo del 2021, Douglas tuiteó, ¡hora de mudarse a Japón! No está claro dónde viven actualmente él y su familia, pero sin duda suena como una aventura. Sally Struthers ya era una actriz experimentada cuando apareció en Las Chicas Gilmore como la excitable y a veces entrometida vecina de Lorelai y Rory, Babette Dell. El reencuentro de Un Nuevo Año en el 2016 fue especial para Struthers, que dijo a Girls Night Live que estaba encantada de reunirse con un reparto tan brillante. It's like amazing. We were all brought back to summer camp again. We all got to play together again. Mm-hmm. Mm-hmm. It was fabulous.
Después de sus días en Las Chicas Gilmore, apareció en las películas Still Waiting, In the Wings, You and Me y The Relationship. La ganadora del Primetime Emmy también actúa cada año en el Ogunquiet Playhouse de Maine y apareció en producciones de Chicago, Legalmente Rubia y Las Brujas de Eastwick. Ella dijo a Girls Night Live: "Llevo 18 años trabajando allí todos los años, a veces dos veces al año. Aunque tuvo que faltar un par de años a causa de la pandemia, es algo que definitivamente piensa seguir haciendo en el futuro", Struthers dijo. "Definitivamente estaré allí en cuanto vuelvan a hacer espectáculos". Sean Gunn debutó en el UCM después de interpretar al excéntrico Kurt Gleason, residente de Stars Hollow, en Las Chicas Gilmore. Gunn pasó a ser estrella invitada en series como Glee y Bunheads antes de unirse a Guardianes de la Galaxia, que fue escrita y dirigida por su hermano James Gunn. Interpretó a Kraglin, que se convirtió en un fiel aliado del personaje de Chris Pratt, Star-Lord, y de su equipo intergaláctico. Gunn también hizo de doble de cuerpo para el personaje de Rocket Raccoon, al que pone voz Bradley Cooper. Gunn explicó en una entrevista en la Comic-Con: "Mi trabajo es doble. En primer lugar, estoy allí para trabajar con los otros actores. Luego, más allá de eso, el equipo de efectos visuales tomará mis movimientos y los utilizará como borrador cuando empiecen a animar al personaje". Mientras rodaba Guardianes de la Galaxia Volumen 2 en el 2016, Gunn también retomó el papel de Kirk para un nuevo año. "Retratar a dos personajes igual de extraños fue una experiencia extraña para el actor", lo dijo Entertainment Weekly. Las Chicas Gilmore y la primera, Guardianes, fueron los dos trabajos más importantes de mi carrera, así que ahora volver a hacer los dos simultáneamente es muy extraño. Gunn firmó para retomar su papel de Kraglin en las películas Thor: Love and Thunder y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Emily Kuroda interpretó a la estricta madre de Lane, la señora Kim, en Las Chicas Gilmore. A pesar de que sus creencias religiosas obstaculizaban a Lane, el público siempre supo que su corazón tenía razón y finalmente ayudó a su hija a casarse y a formar su familia. She's a very warm, loving character that goes out of her way to be strict with Lane for Lane's own benefit. Desde que terminó la serie, Kuroda ha estado ocupada actuando en televisión y apareciendo en producciones teatrales. En el 2010, se reunió con su hija de Las Chicas Gilmore, Keiko Agena, para una producción de Nonoboy en el Miles Memorial Playhouse de Santa Mónica. Kuroda señaló que la televisión le resultaba más difícil que el teatro y admitió que su actuación más desafiante, con diferencia, era Las Chicas Gilmore. Dijo a NBC News: "Miras un guión normal y son como 100 páginas, y luego miras un guión de Gilmore y son como 200 páginas porque la gente habla muy rápido. Aunque fue muy divertido, fue difícil. Realmente no puedes ensayar". Pero a Kuroda le gusta el reto, porque desde entonces volvió a la televisión retomando su papel de la señora Kim en un nuevo año y luego actuando como invitada en series como The Resident y The Good Doctor. Logan Huntsberger fue el novio más serio de Rory en Las Chicas Gilmore. La pareja salió durante la mayor parte de la estancia de Rory en Yale, pero rompieron en la séptima temporada. Desde entonces, Matt Zuckery se convirtió en un habitual de la serie La Esposa Ejemplar, que se emitió del 2009 al 2016. La Esposa Ejemplar terminó justo a tiempo para que Zuckery retomara su papel de Logan en un nuevo año. En la miniserie, él y Rory disfrutaron de una relación ocasional, lo que llevó a especular que él podría ser el padre de su bebé. Es un secreto que Zuckery conoce, pero que no desvela porque cree que no es su secreto. Así lo reveló a Us Magazine. "Si volvemos, puede que cambien de opinión, así que podría ser otra persona. Esas son las razones por las que nunca conté lo que me dijeron en el set". Desde el 2018 interpreta a Conrad Hawkins en el drama médico de Fox, The Resident. Hawkins es un personaje que Zuckery admira mucho como actor, como explicó a Fox News. "Me encanta su valentía, me encanta su fuerza, me encanta que defienda a los pequeños. Y también el personaje me pareció muy diferente a cuando interpreté a Carrie en La Esposa Ejemplar o a Logan en Las Chicas Gilmore". Vanessa Marano admitió que era una gran fan de Las Chicas Gilmore antes de unirse a la serie como la hija de Luke, April Nardini. Dijo a Today que en un principio estaba preocupada por su personaje porque sabía que April podría ser problemática. "I was like, oh, they're giving him a daughter. This is going to be horrible".
Pero Marano llegó a amar a su extravagante personaje de las chicas Gilmore. Ella admitió: soy una fan de April. Sí, ella separó a Luke y Lorelai, pero volvieron a estar juntos, así que todos deberíamos superarlo. Las chicas Gilmore hizo que la carrera de Marano como actriz se disparara. Después de la serie, protagonizó la larga serie Cambiadas al Nacer en ABC Family. También repitió el papel de April en el episodio Verano de Un Nuevo Año y apareció en Anatomía según Grey, junto con sus dos series derivadas Private Practice y Station 19. Marano también protagonizó con su hermana, Laura Marano, el largometraje Salvando a Zoe. Las hermanas Marano debutaron como productoras con esta película, cuyos derechos compraron en el 2008. En una entrevista con Build Cities, Marano explicó su decisión. This was a time in our lives where our careers were kind of not in the best place. La idea de comprar la película fue de su madre, que pensaba que debían tener más control y seguridad sobre sus propias carreras. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre las chicas Gilmore vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.